Es un club de muchos años, con mucho trabajo de los socios y de la comisión directiva. Es un club que está trabajando mucho, tanto en arte como en deporte. Vimos clases de guitarra, estuvimos viendo también a las chicas que hay fútbol femenino y bueno, están remodelando baños, estuvieron en la fiesta del fomentista con esos fondos, están haciendo crecer al club, así que bueno, me voy contenta por lo que estoy viendo y la necesidad que el San Fernando tiene, que estos clubes y sociedades de fomento se revitalicen, vuelvan a tener auge, porque el vecino necesita tener estos lugares para tener contenido a los chicos, así que entre los polideportivos, las sociedades de fomento, los clubes barriales, los espacios públicos que se están poniendo en condiciones, estamos teniendo un distrito más vivible, con mejor calidad de vida. Así que de esto es lo que se trata, esto es lo que el intendente nos pide que hagamos y bueno, estamos trabajando para eso. Manejar un club de barrio es muy difícil y sin el apoyo del municipio realmente sería imposible. Imposible porque con el esfuerzo que uno hace junto con los muchachos de la comisión muchas veces no alcanza. Y necesitamos una mano al municipio que la verdad que se ha portado con nosotros muy bien y siempre está al tanto para lo que necesitemos. Y estaremos alrededor entre todas las actividades, entre 150 chicos y chicas también, ¿no? Más o menos estaremos rondando ese número, ¿sí? 150 personas. Primero agradecerle al municipio y a Alicia por haber venido a ver las instalaciones de nuestro club y mostrarle lo que estamos haciendo, el esfuerzo que está haciendo el club para tener fútbol femenino, fútbol infantil, boxeo, taekwondo, clase de guitarra. Y bueno, estamos haciendo de todo un poco para los chicos y para la gente del barrio. El club, bueno, cuando lo tomamos nosotros, la comisión, estaba muy destruido. De a poco vamos levantándolo con nuestro esfuerzo, porque todos los que estamos en la comisión, más amigos y también gente de las distintas actividades, venimos a pintar, venimos a restaurar mesas, venimos a hacer todos los arreglos que el club necesita para poder mantenerse en pie.